Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a los Centros Culturales de España en línea ecuatorial de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El director del Centro Cultural de Malabo, Álvaro Ortega, y yo desde Bata, les damos las gracias por estar presentes. De Juan Tomás Ávila Laurel. Es un honor para nosotros poder contar con la presencia de Jean-Rosina Lomo desde Camerún, Cecile Sterenberger desde Alemania, Tenezoya Vidina Martín de la Nuez desde Estados Unidos, y Benita San Pedro Vizcaya, que además de hacer un recorrido por la obra de Juan Tomás ávila Laurel, será la moderadora de este encuentro desde Nueva York. Muchas gracias a todas ellas y, como no, muchas gracias a nuestro protagonista. Que en primera persona nos hablará de sus dos últimas novelas, Cuando a Guinea se iba por mar y Red Burdell. Disfruten del evento. Muchas gracias. Paso la palabra al otro lado del Atlántico a Benita San Pedro. Gracias. Muy bien. Um, muchas gracias. Por fin tengo la cámara abierta. Eh, bueno, no quiero perder ni un minuto, entonces quiero comenzar eh, con unas palabras de agradecimiento al Centro Cultural de España en Bata y al Centro Cultural de España en Malabo, en Guinea Ecuatorial, que son las entidades organizadoras que nos convocan aquí hoy. Con agradecimiento especial a sus directores, Nadia Valentín Pardo y Álvaro Ortega, y a sus equipos y resto del personal de los centros que apoyan vigorosamente la producción cultural y el debate intelectual en Guinea Ecuatorial día a día, a través de la promoción y difusión del trabajo de sus escritores y artistas, tanto residentes en el país como en la diáspora, y que además hacen esfuerzos por colaborar con proyectos varios, eh, con organismos e instituciones internacionales. Muchas gracias también a la audiencia que sabemos que se ha conectado desde cuatro continentes y múltiples países y también múltiples franjas horarias, desde diferentes partes de África, desde algunos países de Asia, algunos países de Europa y desde varias ciudades, tanto de Estados Unidos y Canadá como de América Latina. Esta mesa redonda tiene a su vez lugar desde seis países diferentes. Los centros culturales que nos ofrecen la plataforma y el apoyo logístico están en Guinea Ecuatorial y también en Lima, en Perú. Las ponentes que se conecta que, nos, que vamos a participar nos estamos conectando desde Camerún, desde Alemania y desde dos ciudades distintas en Estados Unidos y el homenajeado que se une a nosotros desde España. Entonces gracias de nuevo a todas y a todos. Cuanto más, Ávila Laurel es un reconocido escritor de Guinea Ecuatorial, con una prolífica carrera literaria que abarca tres décadas, que incluye más de 20 libros publicados, muchos de ellos traducidos a varias lenguas, y que han adquirido una gran proyección internacional, sobre todo durante la última década. Um, esta proyección internacional se debe en parte a una multitud de giras académicas y literarias y también a residencias artísticas por numerosos países que ha recorrido, cuanto más, eh, desde Corea hasta México, pasando por Camerún, Inglaterra, Suiza o Alemania. Solo en Estados Unidos y en Canadá ha realizado al menos seis giras o estancias en los últimos diez años. A nivel académico se han publicado monografías, multitud de ensayos y varias tesis doctorales también su, sobre su producción literaria. Cuanto más Ávila Laurel tiene una fuerte presencia en los medios a su vez y en las redes sociales a través de blogs y artículos para prensa y a través de frecuentes entrevistas para radio y televisión. Su proyección literaria cubre todos los géneros. Poesía, teatro, cuentos y narrativa breve, ensayo, novela, crónica social, guiones cinematográficos y ensayos también para prensa y blogs. A continuación, les digo brevemente eh, cómo eh, se llevará a cabo el formato de esta mesa redonda. Tendremos breves presentaciones de cada una de las cuatro ponentes, seguidas de una intervención del autor. Y luego pasaremos a la ronda de preguntas del público que recibamos por el chat de la sala Zoom. Las cuatro ponentes que formamos parte de este panel hemos publicado ampliamente sobre la obra de Juan Tomás Ávila Laurel y sobre muchos otros aspectos relacionados con la historia y la cultura de Guinea Ecuatorial. Pero para más referencias a nuestro trabajo pueden siempre acudir a la página de academia.com o a la a la página institucional de los lugares en donde trabajamos cada una de nosotras. Yo seré la primera en introducir brevemente el panel. Me llamo Benita San Pedro Vizcaya, soy profesora en la Universidad de Hofstra University en Nueva York y me especializo en estudios sobre el colonialismo. Haré una breve panorámica de la obra publicada por Juan Tomás Ávila Laurel y de su trayectoria como escritor y su proyección internacional. A continuación, intervendrá jean rosin Abom de la Universidad de Marua en Camerún y nos hablará de la urbanización, espacios imaginarios, afrofuturismo y ciencia ficción en la obra literaria de Juan Tomás Ávila Laurel, a propósito sobre todo de una de sus últimas novelas, Pangarilene. A continuación intervendrá Tenesoya Vidina Martín de la Nuez. Tenesoya eh, terminó su doctorado recientemente en la Universidad de Harvard y trabaja en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Introducirá la temática de la novela histórica y de la literatura sobre la isla de Anobón a propósito de la penúltima novela de Juan Tomás Ávila Laurel, Cuando a Guinea se iba por mar. Y la cuarta de las ponentes será Cecil remberger que actualmente está en la Universidad de Wuppertal en Alemania. Y Cecil abordará cuestiones sobre la ciencia, el colonialismo, la insularidad y las políticas medioambientales con respecto a la isla de Anogón. Finalmente, intervendrá el autor y homenajeado, Juan Tomás Ávila Laurel que habrá, hará una breve presentación de sus tres novelas más recientes y responderá luego a las preguntas de la mesa y de la audiencia. Y paso ahora a, a compartirles un uh, breve PowerPoint. Eh, ¿Pueden verlo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, quisiera hacer como un breve recorrido por la obra de Juan Tomás Ávila Laurel, mostrándoles eh, al menos las portadas de sus libros, de sus publicaciones y también la referencia bibliográfica comple eh, com completa. Juan Tomás Ávila Laurel... Um, como hemos dicho, es un escritor muy prolífico, con más de 20 obras publicadas en todos los géneros, y comienza además su andadura como escritor a una edad muy temprana en la ciudad de Malabo, aunque él es originario eh, y su familia procede de la isla de Anogón, en Guinea Ecuatorial. Durante los primeros años, eh, en los, a comienzos de los años 90, compaginó la escritura con otras actividades profesionales no siempre relacionadas con la escritura. El primero de sus libros publicados es el que tenemos en pantalla, un poemario titulado Poemas. Lo publica el Centro Cultural Hispano-Guineano en el año 1994. Sin embargo, es un libro que se escribió antes. La fecha de publicación no siempre coincide con la de producción. Este libro recibió el primer premio de poesía del certamen 12 de octubre en Guinea Ecuatorial en el año 1990. Eh, por, la misma, por las mismas fechas que el poemario anterior, cuanto más Ávila Laurel publicó dos obras de teatro: Pretérito Imperfecto en el año 1991 y Los Hombres Domésticos en el 93. Se publicaron respectivamente en la revista El Patio y en la revista África 2000. Muchas de sus publicaciones tempranas están totalmente agotadas en estos momentos y eh, la investigadora Elisa Rizo, que trabaja en una de las universidades en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa, ha hecho una compilación de eh, ensayo, poesía, obras de teatro y también relatos cortos de Juan Tomás, mm, sobre todo de la primera década de su producción. Que están totalmente hoy agotadas o fuera de circulación. Y se recogen en este libro que tenemos en pantalla: eh, Letras Transversales, Obras Escogidas, de Juan Tomás Ávila Laurel, que publicó la editorial Verbum en Madrid en el año 2012. La siguiente obra de Juan Tomás Ávila Laurel mm, es la portada que tenemos um, en pantalla: Historia Íntima de la Humanidad y la publicó en una editorial en, en Malabo, la edición española en el año 1999. El año 99 fue muy uh, productivo literariamente para Juan Tomás Ávila Laurel y varias obras han salido ese año. Eh, su primera novela histórica y con una dimensión de crítica colonial muy seria y muy sostenida, es la que tenemos en pantalla. Se titula La carga y la publicó en Valencia la editorial Palmar en el año 99. Del año 2000 tenemos otra novela publicada también en edición espángola en Malabo, awala el título está en Fadambo, la lengua de su isla, Anobón, y uh, es una novela histórica que tiene algunos problemas de difusión y circulación porque la tirada inicial fue muy pequeña y, y no circula la editorial fuera de Guinea. Sin embargo, es una novela muy citada de Juan Tomás Ávila Laurel y que aborda eh, la cuestión histórica de la isla de Anobón en los años 70. El siguiente es un ensayo. Cómo se vive el feudalismo en el siglo XXI, el Derecho de Pernada, también publicado en edición Pángola en Malabo en el año 2000. Eh, publicado en el año 2001 eh, en Malabo eh, por las, eh, la editorial del Centro Cultural Hispano Guineano, tenemos la novela El desmayo de Judas. Publicada en la editorial Malamba en el año 2002, tenemos el libro Nadie tiene buena fama en este país, que es una colección de relatos breves. Regresa en el año 2004 Juan Tomás a publicar de nuevo con ediciones Pángola en Malabo y publica esta obra de teatro titulado, titulada El fracaso de las sombras. En el 2005, también en Malabo y con edición Pangola, publica el ensayo ¿Cómo convertir este país en un paraíso? Otras reflexiones sobre Guinea Ecuatorial. En el año 2006, vuelve a publicar con la editorial valenciana que lo había hecho antes, bajo, los, bajo el auspicio de la Fundación Alfonso el Magnánim, en la colección Novatores, publica este eh, extenso ensayo titulado Guinea Ecuatorial Vísceras. Es una especie de crónica social. En el año 2007, los centros culturales de Malabo y Bata, como parte de su promoción uh, de la literatura de los autores uh, locales, publica una colección de relatos titulada Cuentos crudos. Y en el año 2008 comienza una fase de Juan Tomás en que eh, empieza a publicar novelas muy extensas y novelas que tienen también una gran circulación fuera de Guinea a nivel internacional. Esta sería la primera de ellas, Avión de ricos, Ladrón de Cerdos, que se publicó en Barcelona en Ediciones El Cobre, aunque es una editorial que ya no existe, pero es una novela que sigue en circulación. Y aunque fue la primera novela que tuvo una gran repercusión internacional, es una novela que me consta que se lee mucho también en Guinea Ecuatorial, todavía a fecha de hoy. La siguiente novela, que muchos críticos, autores o lectores consideran una de sus mejores novelas, es Arde el Monte de Noche. Armel, Arde el Monte de Noche se publicó en Madrid en la editorial Calambur en el año 2009, se tradujo en el año 2014 al inglés como By Night uh, the Mountain Burns, con el que se convertirá ya en el traductor oficial de Juan Tomás Ávila Laurel al inglés, a uh, Jethro Sauter, y que eh, ha publicado otros libros, como veremos ahora, del mismo autor en Another Stories Press, una editorial que tiene su, su sede en la ciudad de Sheffield, en, en Inglaterra. El siguiente libro, Diccionario básico y aleatorio de la dictadura guineana, es también un ensayo y se publicó en Barcelona con la editorial Ceiba Botiga en el año 2011. En el año 2014, Juan Tomás regresa de nuevo a publicar con Ediciones Pángola en Malabo y escribe esta novela, El dictador de Corisco. Eh, Juan Tomás escribe, ha, escrito, ha practicado otros géneros también, y este que tenemos en pantalla es un ejemplo de ellos. Eh, ha escrito el guión cinematográfico para esta película. Eh, el título es también original de, del autor de Juan Tomás: Un día vi diez mil elefantes, y aborda eh, un, una un relato histórico también de la época colonial. La película um, se, uh, se estrenó en el año 2015. En el año 2016, Juan Tomás eh, publica en Ediciones Calambur, en Madrid, eh, Pangarilene, una novela de la que nos hablará a continuación Rosin. En el año 2017... Cuanto más eh, publica por primera vez una novela que aparece en inglés antes que en español, aunque la ha escrito en, en castellano. La novela nunca se ha publicado en castellano hasta la fecha y apareció originalmente en inglés como The Guru Good, Good Pleasure, eh, también con el mismo traductor que hemos mencionado antes, eh, Jethro Sauter, en Another Stories Press. En el año 2019, recientemente, eh, publicó en Ediciones Carena, en Barcelona, la novela Cuando a Guinea se iba por mar, con introducción y aparato crítico de Tenesoya Vidina, Martín de la Nuez, y que va a hablar también a continuación sobre esta novela. Y la última novela, hasta el momento, del escritor es Red Burdel, que se publicó igualmente en Barcelona. En la colección Bella, en la editorial Bellaterra este mismo año 2020, durante la pandemia. Quería también señalar que eh, no quiero proveerles una lista muy extensa, pero solamente señalar que la obra literaria de Juan Tomás Ávila Laurel es objeto habitual de estudio en universidades, centros de investigación y um, centros académicos, y se han escrito eh, numerosas tesis doctorales, tesis de máster y muchos ensayos, ponencias. Artículos, etcétera, también libros monográficos, su obra. Quería señalar nada más algunas de las tesis doctorales. En la Universidad de British Columbia, en Canadá, en el 2007, Tucker Saron eh, publicó, bueno, completó una tesis doctoral sobre el papel de la historia, uh, el tratamiento de la historia en la obra literaria de Juan Tomás. En el año 2009, en la Universidad Complutense, en Madrid, Tenezolla Vidina Martín de la Nuez también completa una tesis de máster. Sobre el papel de la historia en la narrativa de Juan Tomás. En el año 2010, Gisela Baum en Ba publica una tesis doctoral sobre la obra, um, de, las obras de teatro de Juan Tomás Ávila Laurel, la sátira y la subversión. Y en el año 2015, Eva Ismail, en otra universidad canadiense, en la Universidad de Ottawa, terminó otra tesis doctoral sobre las relaciones entre el, la poscolonialidad y la era digital en la obra de Juan Tomás. Juan Tomás, como mencionábamos antes, tiene una gran presencia en las redes y es un bloguero habitual en este blog de la revista digital Frontera de. Eh, que lleva desde el año 2009, el blog se llama, eh, se llama Malabo. Y finalmente, eh, desde, el año 2010, desde el año pasado, el 2019, eh, que se ha eh, realizado un documental, Marc Serena, el director eh, del documental, eh, estrenó un documental sobre la obra y la trayectoria historiográfica de Juan Tomás Ávila Laurel, eh, se titula El escritor de un país sin librerías y el documental ha recorrido también múltiples uh, salas de cine eh, desde entonces. Entonces, eh, con este breve repaso sobre la obra del autor, eh, le paso la palabra a Jan Rosin, que va a comenzar su presentación e interrumpo el PowerPoint. Sí, gracias por considerar la palabra, señor sí. operador. Soy Rosina Gomón, de la Universidad de Camerún. Soy doctora en literatura y dulce de la Para el espacio de los imaginarios de África Futura en la guerra. En 2016, Juan Tomás Ávila Laurel publica la novela Epónima Pangani, esa que rompe con la literatura.

a un su comunidad son los corrientes de un cataclismo que lo alteró todo y que cansó de la historia. La novela es entonces un replanteamiento de la geografía, de las identidades de comida y de la política del continente. el cuestionamiento de la geografía del continente, la novela sugiere el renombramiento de África. En la novela, África es renombrada urbanización, topónimo que sugiere la manera como el continente debe posicionarse en el mundo. El espacio urbanización... Es la proyección de un continente y de un mundo liberado de las fronteras y un espacio de circulación, y eso coincide con el concepto afropolitanismo de Mbembe. La utopía geográfica es el iceberg de la reconstrucción de las identidades de los afrodescendientes. Esta reconstrucción es tridimensional, abarca la antroponimia, la recuperación de la memoria ancestral y la reorganización sociopolítica. Por confiar el destino del continente en manos de mujeres, la novela resucita un, el matriarcado de las sociedades africanas precoloniales. Y con esta novela, hay un nuevo feminismo que llamamos feminismo ancestral. La urbanización es la utopía económica de un mundo humanizado. En la novela se hace la alabanza a la economía del bienestar y a la economía relacional, modelos que Felwinsa presenta como pilares del despertar africano. La urbanización es la utopía política de un mundo plural regido por la globalidad de que habla Edouard Glissant. En este mundo desaparece el racismo y aparece la noción de raza humana. Es un mundo que rima con las identidades rizomáticas. El aparato Bumpy Machine. Capaz de experimentar las emociones humanas y de reconstruir la memoria de los afrodescendientes, es la apología de una tecnología humanizada. África futura aparece como continente de la tecnología constructiva del ser humano y que protege la biodiversidad. En una palabra, Panga Relene no solo es la primera novela de ciencia ficción de las letras de Guinea Ecuatorial, es la primera en integrar la categoría African Futurism, af acuñada por la, ni la nigeriana Nedio Corafor. Es una novela post-apocalíptica enraizada en la cultura, la historia y la mitología africana. Mezcla la espiritualidad, la cosmología con la imaginación. Es una escritura afro-resiliente que anticipa un mundo que baila con el humanismo. Gracias por concederme la palabra. Muchas gracias Rosin por tu intervención. Disculpen que hayamos que, eh, tenido que cortar la cámara, es para que el sonido eh, fluyera mejor. Y pasamos ahora la palabra a Tenezoya Vidina Martín de la Nuez. Eh, buenas tardes a todos o buenos días dependiendo de dónde estemos. En, en principio creo que buenas tardes. Muchas gracias a todos los organizadores por tenernos aquí. Eh, disfrutando de las maravillas de Zoom, poder tener eh, invitados de todas las partes del mundo eh, y vernos las caras a pesar de, de esta situación que estamos viviendo. Eh, voy, a, eh, voy a compartir un pequeño PowerPoint, eh, pero no voy a leer, va a ser una cosa bastante informal, simplemente eh, hablar un poquito eh, de una de las obras de, de Juan Tomás. Eh, ¿Ok? Eh, ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Eh, la novela que voy a presentar, como, como dijo Benita en ese magnífico recorrido que he hecho por la, por la obra de, de Juan Tomás, es eh, cronológicamente la, la penúltima que se ha publicado del autor. Se publicó en Barcelona en 2019 eh, pero eh, es un texto que, que tiene, bueno, tiene detrás toda una historia que me, me, me resulta muy interesante, no? Los que nos gusta la historia del libro, eh, estos, estos detalles son, son muy interesantes. Son realmente son dos textos. Eh, hay un título, hay varias fechas. Eh, la novela eh, se escribió en el año 2007, pero no se publicó hasta 2019. Es uno de esos tantos textos inéditos que, como han visto. Eh, tenemos delante de nosotros a un autor muy prolífico, así que tiene bastantes obras en, en el cajón para aquellos que estén interesados en editárselas y en publicárselas. Y esta novela es uno de esos casos. Es una novela que se escribió en 2007, como acabo de decir, pero se publicó en 2019. Pero entre medias, en 2010, eh, en el blog que nombró Benita, Frontera D, eh, Juan Tomás escribió una entrada con el mismo título, cuando Guinea se, se iba por mar a... Formar a y es un, una entrada eh, muy crítica con la situación actual de Guinea Ecuatorial y en la que hace un juego entre la historia colonial y esta foto que, que les acabo de poner aquí, ¿verdad? Eh, esta famosa foto de la colonia en la que eh, eh, guineoecuatorianos entran a, a hombros a un, a un español colonial que agita felizmente su salacot, muy contento de no mojarse las piernas en, en, el, en la costa guineana, ¿verdad? A colación de esa imagen cuanto más escribe esta entrada de blog en el año 2010 con el mismo título de la novela que presentamos hoy aquí. Eh, me parece interesante este entresijo y esta interrefer este interreferencialidad de textos ¿no? que tenemos entre manos. Eh, como les digo, la novela se publica en el año 2019 eh, con Editorial, editorial Carena y, y es un texto que tiene que ver de nuevo... Eh, con la historia. Como ha dicho Benita, eh, parte sustancial de la obra de Juan Tomás se relaciona con la, eh, lo que yo llamé la reescritura de la historia desde la pluma africana. Y, y en este caso, lo que hace Juan Tomás en la novela es retrotraerse a la década de los años eh, 50 en Guinea Ecuatorial. Eh, simplemente voy a poner una, la única cita que voy a poner del texto es esta: eh, donde el, el personaje principal, que es un. Un visitante español que llega a Guinea eh, llega a la isla de Anobón, eh, para los que no lo sepan es una pequeña isla que pertenece a Guinea Ecuatorial y tiene una conversación con eh, el, el, el señor que está a cargo de, de toda la infraestructura eh, colonial en la isla. Y a este protagonista que se llama José Panes de Palacio y Toro, tiene un, un nombre bastante rimbombante, le dice... Que quería saber si esta misión tiene archivo. Sí, archivo hay. ¿Qué quería? Preguntaba arrugando la cara, como si al hablar le doliera algo, algún órgano interno. Quería saber algo que pasó hace siglos. Yo no estaba aquí. Lo sé, padre, pero puede estar escrito. Pues ahí está. Esta frase, creo, este diálogo, eh, eh, para aquellos que conozcan la obra de Juan Tomás, muy en consonancia con su estilo irónico y crítico a la, a la, a la misma vez, eh, representa esa recuperación constante que hay de la historia de Guinea Ecuatorial dentro de la obra literaria de Juan Tomás. Eh, esa reescritura de un archivo que no existe o de un archivo que si existe ha sido escrito desde de la perspectiva eh, eh, tanto europea como española. Eh, la obra además eh, se pone creo en diálogo con el resto de las obras que tratan también la historia de Guinea como ha nombrado también Benita la carga es la primera novela de Juan Tomás que se refiere que recupera este pasado eh, guineano la carga es una novela que se publica en 1999 y que se sitúa sitúa la acción narrativa en la década de los 40 en Guinea eh, luego se publica eh, agua la Kusangi, como ya se ha nombrado una novela que se sitúa eh, durante uno de los eh, periodos más crudos de la historia de la isla de Anobón y en general de Guinea en la, en la década de los 70. Eh, y luego se publica Ar del Monte de Noche. Ar del Monte de Noche, como, como han comentado, es una de las novelas que ha tenido más repercusión del autor y es una novela que también sitúa la acción en la isla de Anobón. Eh, y luego viene cuando Guinea eh, eh, se iba por mar, que si se fijan, como dije antes, eh, es la penúltima novela, pero realmente es, la escritura del, de la novela eh, está entre Agua la Cusangui y Arde del Monte de Noche. Para mí, eh, si bien no sé qué va a pensar Juan Tomás, porque a los autores no les gusta nada cuando los críticos hacemos estas estas teorías, ¿verdad? Y nos sacamos estas teorías de la manga. Yo considero que tanto la eh, cuando a Guinea y Ar del Monte conforman una trilogía completa. Es un, dan un panorama extraordinario eh, de la historia de Guinea Ecuatorial durante la colonia y en concreto también sobre la historia de la isla de Anobón, que es un territorio, como saben, bastante desconocido. Eh, y de hecho, cuanto más, Ávila eh, Laurel es el primer autor literario. Que inscribe esa isla en el mapa literario de, de islas, ¿no? eh, que conforman este archipiélago literario que todos conocemos. Eh, la novela, eh, volviendo a Cuando a Guinea, se compone de cuatro, cuatro capítulos y la novela se estructura a partir del viaje. Se titula Cuando Guinea se iba por mar, haciendo referencia, por supuesto, a los barcos de Transmediterránea que iban desde España a los territorios españoles de Guinea. Y a su vez el protagonista, que es un español que llega en busca de un antepasado, de la tumba de un antepasado, hace un periplo por todo el territorio. Eh, parte de, de la isla de Fernando Pó en ese momento, eh, de Santa Isabel, llega al territorio continental llamado Río Muni, eh, también pasa por Corisco y la novela finaliza con un capítulo que para mí es central es eh, focalizado en la isla de Anobón. Y en ese, en, ese, en ese capítulo final es cuando el autor reinventa la historia de, de Anobón. Eh, utiliza un episodio real, como fue eh, la campaña de, del, del conde Arguelejo, que partió desde Montevideo hasta Guinea Ecuatoriana en el siglo XVIII, y reinventa. Eh, la, la historia. No les voy a decir qué porque realmente el objetivo de, de la literatura es que la lean de primera mano, pero simplemente les voy a dejar ahí con la con el con el gusto en, con la miel en los labios para que para que la lean. En en concreto solo quiero ya he cumplido los siete minutos los ocho minutos que tenía. Eh, hablar de, de la importancia de la obra de Juan Tomás, no solamente dentro de, del contexto eh, guineano, sino dentro del contexto africano. La literatura africana en español eh, es una literatura eh, en, en mayúsculas, una literatura que debe ser conocida y, y les invito a los que no la conozcan a que a partir de ahora... Eh, por lo menos conozcan este mapa y, y vean que, bueno, un autor como Juan Tomás eh, tiene una obra inmensa, eh, tanto publicada como por publicar, y, y que tiene mucho por decir. Así que dejo la palabra para que continúen los demás y sobre todo el autor. Gracias. Muchas gracias, Tene Soya. Y pasamos ahora la palabra a cecil Sterenberger, que um, va a ser la última de las cuatro ponentes en el panel. Hola, muy buenas tardes. Soy Cecil, soy historiadora de la ciencia y la tecnología en Alemania y estoy muy agradecida de poder estar aquí hoy. Juan Tomás Avila Laurel ha estudiado enfermería, como Nuria Obono Dongue Andeme, que el pasado abril ha sido encarcelada por haber lamentado la falta de preparación por el virus de COVID-19 en un hospital de Guinea. Tal vez esa formación. De haber estudiado enfermería, que ha contribuido a que los textos de Juan Tomás se fijen a menudo en los cuerpos de sus protagonistas ficcionales, cuerpos brutalizados y humillados por la violencia de nuestros sistemas de opresión y explotación reales. Con las descripciones de esos cuerpos nos hace sentir profundamente incómodas, hasta físicamente, y nos empuja a pensar y a actuar con respecto a esa violencia. Violencia que se manifiesta, por ejemplo, en desastres, como en el COVID-19, como en la epidemia de cólera que en el año 1973 mató a Saana, Tabobo y 300 anuboneses más, de los que unos cuantos en la obra de Juan Tomás reciben un nuevo nombre, un gesto de dignificación, un papel en la lucha por una justicia política, económica y social que Juan Tomás y otros están luchando desde hace décadas. Ponemos a aprender de Juan Tomás que desastres no son solamente una cosa natural o biológica, sino en primer lugar una cosa social y política. Suelen ser los pobres los que no tienen los medios necesarios, por ejemplo, una casa firme o jabón para enfrentarse a una cosa como un virus. El virus en sí no es el desastre, lo es la pobreza, por lo cual dejando a gente vivir en pobreza es una violencia estructural que les condena una muerte sin que haya un solo acto concreto de sentencia. Pero de esto, actos concretos también hubo contra el pueblo de Anobón cuando... Durante la pandemia del 73, Macías impidió que la Cruz Roja auxiliara a los isleños. Y en 1988, cuando Obiang firmó contratos con empresas británicas y estadounidenses, permitiéndoles de deponer basura tóxica en la isla de Anobon. Un proyecto que complementaba la economía de extracción, que es la base del consumismo, de cuyo exceso ese proyecto se ocupaba. Soldados fueron transportados a Anobón para acabar el depósito para la basura. De noche, aterrorizaron a los isleños y comieron los gatos de la isla. Resultado, una plaga de ratas. Se comieron todo que encontraron. Esto causó un desastre ecológico y amplió los ya existentes desastres del hambre y de la malnutrición. Quineanos en el exilio. Y activistas del países vecinos protestaron y al final Obiang escribió cartas diciendo que se habían anulado los contratos. No sabemos cuánta basura tóxica llegó a Ghanópol, igual que ahora no sabemos cuántos casos de COVID-19 hay en Guinea. Lo que sí sabemos es que con los planes no solamente se condenó a la muerte vidas de humanos y no humanos ya nacidos, sino también dado que el material tóxico afecta sistemas ecológicos durante siglos, se sacrificó el futuro de la isla. Detrás de esos necropolíticos, para también hablar con Ashim Bembe, hay un desprecio completo por la vida en la isla que es considerada como superflua, con una, combinado con una tremenda avidez de consumir, poseer y acumular como la escribe también suena allen diciendo que se puede nombrar oil glutonomy. de dónde vienen esas políticas? pues según los periodistas españoles y alemanes que escribieron sobre los planes de deponer basura tóxica en Anopón, vienen de la locura y del carácter salvaje de masías y Ullán. pero como lo veo yo no se trata de un problema de ciertos individuos sino de una manera de pensar muy común que define a quien construye como el otro como inválido, subhumano, subespecie para tener una legitimación para poder reprimir y explotar. Ese pensamiento que puede cristalizarse en el racismo, la homofobia, la misoginia es la base de los sistemas del colonialismo, del patriarcado y del capitalismo. Hubo en los siglos pasados unas épocas en las cuales esos sistemas e ideologías se han manifestado con una crueldad particular. Como, y eso subraya, Juan Tomás, muy bien también en la última, panúltima nuezna, durante el franquismo. El franquismo en lo cual se formaron unas élites guineanas que, igual que las élites españolas, no han superado ese franquismo. Yo creo que no ver estas historias y atribuir los desastres de Hanobón solamente a individuos reproduce narrativas simplicistas y altamente problemáticas. Lo mismo hacen las narrativas en las cuales los hanoboneses aparecen como niños ignorantes, sin agencia y eternamente dependientes de la ayuda de europeos y norteamericanos. Y la isma misma como un lugar de interno a histórico, cito, caos y cito, repetición, cuya insolación y abandono son el destino trágico pero inevitable de su geografía. Una isla cuya insularidad llama a que unos expertos europeos vengan a salvarla como algo que nunca pudo ser. Esa narrativa la podemos encontrar con frecuencia en textos periodistas sobre el Anobón pero también en textos académicos de la época colonial, de los años 80 y de hoy día. La obra de Juan Tomás nos hace entender la falsedad de esas narrativas explicándonos la complejidad de los problemas de Anobón, Guinea, España, Estados Unidos, son vinculados, y su historidad. Pero también contándonos las historias de las luchas de pensamientos y actos rebeldes de los que se consideraba, cito a Juan Tomás, subversivos porque no se dejaban violar ni querían morir de hambre en su tierra rica. Las novelas históricas de Juan Tomás son sobre el presente y la colonialidad de ese presente, un presente desastroso que necesita cambio radical. Cambio de relaciones, de poder y de mentalidades para convertirse en un futuro post-apolítico, de lo que habla Rosín. Cambio de y para lo cual Juan Tomás es parte, motor, inspiración y creador de visión. Gracias. Muchas gracias, uh, Cecil, eh, por tu presentación. Y pasamos ahora la palabra a Juan Tomás Ávila Laurel, eh, que puede usar sus uh, diez minutos para responder a las ponentes o simplemente para hablar de sus últimas novelas y de las que tenga... Um, eh, de las que esté escribiendo ahora mismo. Hola, este, ¿se me escucha? Yo creo. Eh, buenas tardes, buenas noches. Buenas a esta hora. Y a los que han uh, hablado hasta ahora, mmm, les doy un aplauso que se hace así cuando es, si es muy moderno, se hace así. Y resulta que como ha venido mucha gente también a escucharnos, bueno, aunque presumiendo podemos decir que ha venido mucha gente, por ejemplo aquí a Miguel Bochita, Ritopi, muchas gracias por venir. Toda esa gente que ha hecho ese esfuerzo para sumarse al Zoom, para escucharnos en este evento, muchas gracias. Um, al director del eh, Centro Cultural Española que conozco, bueno, al primero que conozco, y es el que recogió la idea esta y la puso en práctica y, y involucró a los demás. Gracias, Álvaro. Y bueno, recientemente conocí a Nadia y bueno, hemos est estado en contacto y también hizo suyo, suya esta idea. Muchas gracias, Nadia. Y los señores de Lima, que. Uh, montaron eso, ya saben cómo andamos ahí en el mundo con la falta de todo ahí en Guinea. Tú puedes estar ahí creyendo que llamas a alguien con que no tienen ninguna conexión. Esto lo sufrimos. Y lo ha empezado bien, ya no lo ese ese trabajo en un lugar que nos que nos, bueno, da la libertad, de la seguridad de que eso puede ir adelante, ¿sabes? Eh, Esa en Guinea siempre hablando con la gente, o hablando con los españoles que conocía, hablando con los directores de los centros, les decía que Guinea, eh, Malabo, bueno, eh, tiene una, una, que Camerún, Camerún, depende de la diócesis de Malabo. En el sentido de que la gente de Camerún y la gente de Gabón deberían tener referencia, porque estudian español, a España, pero lo tienen del país que está más cerca, que es eh, Guinea Ecuatorial. Como yo sé que habitualmente entre los entre la gente de África Central o la gente de África, hay tanto maltrato al vecino, a la persona que llega con cualquier cosa, entiendo que los cameruneses o los gaboneses hacen ese esfuerzo, pero algún día dirán que mira encima de que hacemos esfuerzo para amistaros con vosotros, nos tratáis mal. Por eso eh, estoy muy agradecido y estoy contento de que esté aquí ahora con nosotros Rusin porque el esfuerzo tiene que encontrar algún tipo de satisfacción para que se siga haciendo. Así que, Rosin, muchas gracias. Creo que todo eso que he dicho ya, ah, no hace falta que siga más, porque ya he dado las gracias, han hablado de mis libros, y bueno, he visto, ¿sabes a esta gente ahora mismo que está aquí en las mesas de países tan distintos? ¿eh? Qué bueno sería que fuera algo más cercano a, ¿sabes? Entonces, tenemos que hacer que este mundo fuera mejor para que eh, cuando uno descubra una amistad, sea capaz de sacar beneficios. No estoy diciendo de beneficios económicos, ahora me quito de gafas, sino de beneficio de conocer a alguien, de dar y compartir ideas, ¿sabes? Porque si, esto no se hubiera hecho si no compartimos ideas. Ahora vamos ahí a ir a los libros que, que me, me quedan por presentar. ¿Sabes? Red Brudel. Ralph es como si yo mismo descubriera el libro, eh, lo descubro yo. Y resulta que digo, bueno, no solamente hay que descubrir el libro, hay que materializarlo para que la gente lo lea. No sé si alguien me tiene que poner en la cámara o me ven bien. Sí, sí. Entonces, bueno, digo, eh, es que bien es que Ralph pero verán cuando, cuando lo lean, cuando lo tengan y encarecidamente se lo pido para que lo lean que está firmado en Barcelona, en Boston y en Malabo, porque resulta que ese libro lo empecé aquí y como a veces viajo, pues digo, mira, me llevo el librador y voy a hacer como si escribiera ahí cuando estuviera ahí. Pues, pues no crean, ¿eh? no se puede escribir mucho cuando estás en un lugar desconocido. Lo, lo descubrí que hay cosas que puedes hacer, pero escribir según qué, pues bueno, lo haces, pero no sería lo mismo. Toda la vez que los libros también están alojados en un lugar concreto. ¿eh? Bien. Pero lo llevé, lo escribí un poco, pues también estuve ahí en Estados Unidos eh, creyendo que iba a hacer algo distinto, pues bueno, parte, no, no lo hice. Y ese libro volvió a Guinea. Y me pasó la primera vez en mi vida que yo tomé nota de lo que sería el libro, porque como había pasado tanto tiempo y no lo redactaba, lo que suele decir que llegaría un momento en que lo, me olvidaría de todo. Y entonces tomé nota y dije, mira, cuando concebí ese libro, sería esto, ocurriría así, eso, eso está como, dijéramos, eh, un, un, una nota de, 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 de 100 palabras. Y lo guardé por si acaso no lo pudiera escribir. Os yo, os digo el secreto, aunque, aunque yo tuviera esa nota, si dejara de tener la inspiración, no podría escribir ese libro porque la, la, las musas ya se habrán ido. eh sabes que hablo mucho de las musas, ¿no? Pues las musas ya se habrán ido y no podría, no podría seguir el libro porque yo me hubiera olvidado de qué quería decir. Y miraría en la nota de todo lo que quería decir apuntado con mis letras y diría, fíjate tú que yo escribí esto, pues no me acuerdo, fuera el libro. Pero no ocurrió y así que en Guinea escribió otra vez y avancé bastante y me alegré porque lo pude acabar y aquí vine más lo acabé. Entonces, como habitualmente tengo muchos inéditos, alguien me preguntó, oye, ¿qué estás escribiendo? Mira, ya le dije, mira, estoy escribiendo, mira, Entonces, lo vi yo. dije, fíjate, tuve ese libro no está tan mal. Voy a hablar con tal persona a ver si... Fue pues así que hay personas mencionadas en ese libro que son los que se interesaron por, el, por lo que yo escribía, ¿sabes? porque no es lo, útil, lo único que escribo en, ese, en esos días en esos años, en, esto, en este siglo. Así que se habló con la persona tal, y el libro llegó a buen puerto. El que lo leyera ese libro y que lo comprara o lo, se lo regalara o lo que fuera, diría que eh, tiene lo que llamaría eh, niveles narrativos distintos. Que si fuera alguien, eh, bueno, habitualmente la gente busca en los libros lo que quiere pero les doy pistas para que sepan que hay niveles distintos de, de narración. El primero es el conocimiento velado de la, de, de la realidad del autor. Es como si alguien que supiera mucho, supiera mucho de lo que está contando y de repente pues puede puede asar la, la, la mano y abarcar conscientemente algún tipo de panorama. Pero esta persona que, que empezó hablando... Tiene, también tiene una historia particular que en el libro se hace simplemente alusión. Porque si ese libro, por eso le digo, ese libro aparentemente es delgado, pero si se hubiera ahondado en la vida del Kenara, se vería, fíjate tú, que no, es una, no era una persona cualquiera, porque de vez en cuando en el libro él hace eco de ese sentimiento especial y escribe algunas cartas a su mamá a su madre. Entonces, si alguien hubiera querido ahondar por ahí, ese libro sería muchísimo más largo. Y después, dentro del mismo libro hay lo que yo llamaría Sueños en voz alta, que como es una persona tan característica, tan llamativa, eh, 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 proyecta esta, esta forma de ser en el libro y es lo que yo llamaría Sueños en voz alta, que no tiene nada que ver con la historia central. Y luego la historia del pueblo, la historia de que da nombre al libro, el burdel, de quién, es, que, quién construyó el burdel, cómo se llama, si tiene hijos o no tiene hijos. ¿Saben? Esta es la, la tercera o la cuarta, la cuarta vetra que se puede buscar para seguir, quien quisiera analizarlo, para ver que ese pues, libro se puede tomar por ahí, por ahí. Cata. ¿Quién es Tushita? ¿Quién es el sargento? ¿Quién es Tony? ¿Tiene hijos? ¿Cómo fue? Y después. Los rellenos que yo descubrí, aunque fuera yo el autor, descubrí que esta persona era tan polifacética que era capaz de hacer una cosa que son reflexiones que dan, que sería, ¿sabes? Los escritores lo hacen, el relleno del libro. Relleno. Esto está. Pero eh, no sé si cuando empiecen el libro verán que hay una cosa que se llamó la entrada por eh, una puerta pequeñita. En la anterior versión puse la entrada por una puerta falsa era un texto que sería como lo que llamaríamos eh, la introducción que el el editor o la gente que lo leyó dijo que no 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 encajaba con el libro era un texto un poco como de tenor de las reflexiones del libro pero sobre el mundo sobre cosas que no tienen nada que ver concretamente con la novela entonces dijeron uy pero tú crees que esto puede estar yo por mí lo pondría todo, pero no siempre hay que andar y poniendo cosas tal y, bueno, muy bien. Y luego rezoché, rechacé, y escribí lo que yo llamé Entrada por la Puerta Pequeñita. así si lo leen, verán cómo es un cuento sobre una historia que si alguien hubiera podido seguir, hubiera dado para 100 páginas, porque es algo denso, muy personal, de la, como yo dije, de la producción del, del, del narrador que es una historia que conoció y que es la que dio pie a que siguiera según otras historias que dieron origen al libro. Así que yo digo que esta historia, esta entrada por la puerta pequeñita sería algo que se desaprovechó, pero está bien que la gente sepa que nosotros ponemos fin a los libros, pero son libros que se pueden alargar siguiendo los pequeños o los grandes hilos que hay en los cabos que dejamos sueltos para que la gente... Leas, relea, sobreentienda y juegue con los conocimientos que tiene según Dios le dio a entender. Y bueno, eh, siempre, eh, esto lo digo, por, no sería para vosotros, cuando uno se escribe de libros debe saber que es una cosa que tiene que avanzar. Y en ese libro, eh, yo creo que los diálogos de dos señores anónimos. Eh, lo ayudan mucho porque esos son como también eh, 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 oh, pequeños eh, narradores omniscientes y son capaces con su diálogo en causar eh, eh, el libro. De tal manera que, pues, si no hubieran aparecido, pues ese libro hubiera también andado un poco flaco de contenido, toda vez que un libro tiene que tener un contenido. Eh, lo de Barcelona Boston ya lo dije, y ya dije que ese libro estaba en peligro porque yo cuando lo escribía, pues anduvo un poco, estuve de un, yendo de un sitio para otro. Ahí está, cuando a Guinea se lleva por mar, yo creo que algunos que son un poco cabezudos y son gente que repite, hubieran elegido la foto anterior de Tenezoya, de, de ese hombre a cargarlo en Andas, para, uh, para ilustrar la portada. Pero dije que este no. ¿Por qué? Porque era una foto muy vista y la gente suele opinar sin saber. Y dije, este, esta portada es la que más me gusta. porque Porque, bueno, se ve la silueta de un cura y los niños que se veían guineanos o guineanos fuera. Pero no sabemos qué están haciendo ahí, ¿saben? ¿Alguien sabe lo que hacen ahí? Pues no. Pues es muy importante que alguien pregunte: eh, ¿Pero están haciendo? Parece que hay alguien que está como agonizante, estaba enfermo o algo así. Entonces, pues, eh, eh, imaginamos qué podía hacer, qué haría ese hombre en ese sitio, porque ya es demasiado tarde. ¿Dónde iban, señores? ¿Dónde iban con esos niños? Así que, pues, elegí. Y cuando Aguinaldo se lleva a promar es una vuelta al pasado, en manera de, eh, eh, yo diría que es un recorrido histórico y también geográfico por la Guinea Ecuatorial, es eso de cuando Aguinaldo se lleva a promar. Es un recorrido por, recorrido por el, el territorio. Pero una de las cosas que quiero destacar, que no han destacado ahí los que han hablado de ello, es el encuentro de los guineanos. Que alguien puede hablar, somos guineanos, y cogen su bandera y lo muestran, y no saben que hubo un momento en que no conocíamos a los del continente, nosotros no conocíamos a los de Corisco, no conocíamos a los de Bata. Hubo un momento que se empezó a veros, porque los, lo que pasara que vinieran, pues vinieron. Pero saben que la relación de los de, los de la isla de Viejo con los de la colonia fue muy mala, tan mala, para que de repente vieran venir a otros. Entonces dirían, ay, ¿qué está pasando aquí? Y no hemos resuelto el asunto con los colonos. Ah, ya vienen otros, ¿saben? Porque no crean que siempre siempre los recibieron con besos y historias. Eso yo quiero que los, los guianos reflexionen sobre lo que supuso el encuentro de pueblos. Geográficamente tan, tan lejanos. Eh, otra vez en ese libro hace una cosa que yo me, 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 como me, me, no sé, me autoalabo: los diálogos los diálogos salvaron ese libro. Y salvaron en el sentido que es como si, si se hiciera solamente dos personas hablando, un recorrido completo, aunque con prejuicios, ¿sabes? De la historia colonial. Así que uno dice, tal, te digo, te da, me dices tal o te desmarco de lo que dices, o te digo otra peor, y todo eso tal, entonces otra vez el diálogo, y yo digo, fíjate tú, qué buenos diálogos que he conseguido, para mí es muy difícil hacer diálogos, incluso en cosas tal, puedes meter la pata creyendo que habla uno cuando es el otro, pero otra vez más, dije que el diálogo, los diálogos, que en este libro es fundamental, es que es central, pues lo han salvado, hasta hemos llevado esos diálogos a Noborn para encontrar a un delegado con el señor este que iba a buscar, a saber qué sabemos. Y después eh, hay mitos que podemos abordar en ese libro. Yo sí si haré uno solo, ¿sabes? Esas cosas que decían de las mujeres de Corisco, que eran lo uno o lo otro, que eran muy guapas, que, que hasta hubo una, una, una ley sobre ellas para que no hicieran según qué, ¿sabes? En cualquier libro o en este. Se debería hablar de cómo se pondría en práctica este, este mito. Si era simple mito que nadie supo explicar, o bien era algo que ocurrió que ellos estaban viendo de una manera determinada. Efectivamente, es en Corisco donde hay mayor número de personas mixtas en, en lo que se refiere a la raza. En Guinea Ecuatorial, bueno, hasta hace poco. Y así que sí que ese hecho de que las mujeres de Corisco eran qué, que cada una investigue si qué eran, por favor. Hay que también abordarlo porque en ese libro se cuenta un poco de manera cómica de cómo el buscador de, de caminos, que es el padre de Palacio, llegó a Corisco y, bueno, se amistó o cómo era la relación de los que estaban con las mujeres de ahí. Y el otro, el final, finalmente, el mito de. ¿Quién fue el conde de qué? Si estuvo en un lugar concreto, ¿fue él? ¿O este hecho es un hecho, valga la Un hecho histórico que alguna parte quiso ocultar. Pero, ¿saben? Eso no interesa. Que se quiera ocultar cualquier cosa, los salomoneses no tienen miedo de decir que, ah, ¿sabéis que nosotros hicimos esto, lo hicimos aquello? y dicen todo entonces en ese libro se hace una alusión a lo que pudo haber sido esa cosa que a veces cuentan y que los libros claramente no recogen porque a, a lo mejor les da vergüenza reconocer que se sale que hay que leer el libro para saber qué es lo que realmente ocurrió sabes ahora que hemos llegado aquí muchísimas gracias otra vez Estoy muy contento de teneros y gracias a los que nos siguen a través de la conducción que se les dio uh, para seguir ese evento. Muchas gracias, uh, Juan Tomás. No sé si um, entre las participantes en la mesa hay una pregunta urgente que quieren hacerle a Juan Tomás y si no podemos abrir el foro de preguntas para que participe la audiencia también comenzamos entonces con las preguntas que nos van llegando. Eh, hay una pregunta eh, de una um, persona que no se identifica pero que dice. Eh, es una pregunta para el autor. para juan tomás ávila laurel en su obra cuando a guinea se iba por mar y también en red burdel se insertan una serie de mitos, de tradiciones y de cuentos. qué relaciones tienen? qué relación tienen estos mitos, historias, cuentos? Con las narraciones orales, con los cuentos de animales, con las leyendas y los mitos de antaño. Me imagino que referido a la isla de Anobón. Generalmente hay un, un afán de minimizar esas relaciones eh, o historias orales simplemente porque nadie las recogió en un libro y que tenga un buen título y que esté en un buen lugar. ¿eh? Pero como todos los pueblos, tienen estos cuentos, es como un archivo oral a que recurren todos. De tal manera que de, cabo, de, de, de costa a costa, podría darse el caso de que los pueblos, si estuvieran en línea o no en línea, tuvieran lo mismo. Entonces, eh, ahora no diré por qué lo sucede, porque algunos lo pueden saber. Pero es que sí que forman parte de la misma historia. Cuando, cuando la gente cuenta, ahí está por lo que fuera, flaquea. Flaquea. ¿Saben? Como, por ejemplo, si, si estuviéramos hablando de un, uno de Badajoz y algo pasara que citaría refranes, ¿dónde lo saca, esos refranes? ¿Saben? Entonces, ese corpus de historias de los pueblos africanos son útiles para esos casos, para curar, curar, no, no digo en el aspecto físico, sino para incidir en un, en un caso. Entonces, el que apareciera un libro aparentemente moderno, así entre comillas, quiere decir que yo no quiero que esos, esas historias estén tan lejos que alguien creyera que no valen para nada o que realmente es una cosa fósil. Así que hay que recurrir a ellas cuando se pueda, aunque con variadas intenciones. Muchas gracias. Eh, tenemos otra pregunta que nos llega y sí si se identifica el autor es el profesor Alain Alain. Alan uh, Laosukan, Sukan, eh, uh -huh. que eh, es de Camerún y trabaja en una universidad aquí en Estados Unidos. Y la pregunta que hace Alan para Juan Tomás es: eh, ¿cómo ve el futuro de la literatura de Guinea Ecuatorial escrita en español? Eh, y la relación entre los escritores eh, que escriben en Guinea y los de la diáspora. El otro ya hace poco eh, eh, respondía a una pregunta. O me, o me la hice y me respondí diciendo que yo creo que el nacimiento de la literatura empieza ahora no por, por no porque yo quisiera exagerar porque yo estoy viendo a muchos jóvenes en Malago, uno a otros, o hay eventos a veces grandes leyendo mucha poesía o escribiendo, escribiendo escribir hay personas jóvenes yo digo desde el punto de vista práctico empieza ahora porque qué pasó con nosotros Donato y los demás yo diría que en el caso de Donato y los que escribieron en esa época o los que siguieron un poco después, era como una forma de contestación, a demostrar a que no hubiera a los que mandaban a los colonos, que nosotros también podríamos hacer eso, ¿sabes? Y, y fue que se ve que no era una eh, literatura hecha con, con, con planes, sino que fue, vamos a escribir eso, voy a escribir esto, si, si me sale un poema escribo así. Pero como Macías pasó por Guinea y todo se quemó, de hecho no quedaba, como dijéramos, nosotros no, vi, no, no crecimos viendo esos libros. Por eso yo creí, yo creí después que si era una forma de contestación a demostrar a los colonos que nosotros también pudimos. Habitualmente una literatura empieza por poemas, los chicos empiezan escribiendo poemas. Hay muchos que leen poemas en Guinea, van a una plaza y, y se sientan y leen oh, lo, lo otro tal. A veces me, me dicen, "¿Qué te parece ese poema?" y digo, "Mira, no puedo decir nada sobre tu poema, porque los poemas son muy subjetivos y no puedo andar diciéndote que es malo cuando lo ves bien. ¿sí? Lo que tienes que hacer es. uno, uno ta, 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 ta. Bien. Sobre la pregunta: Los que están en uh, Guinea, a pesar de que yo dije que ahora es tu, cuando se inicia de verdad la literatura y ojalá no pase algo grave que lo, lo pare, lo, deben conocer qué se hizo antes, ¿saben? Porque es imposible que tú vayas andando y que creas cada vez que eres el primero, el primero, el hermano, el primero, lo que fuera. ¿Sabes? Porque la literatura lleva un nombre, literatura de Guatemala o de Guinea, porque habla habitualmente de cosas que tienen todos en común, o del mismo país, o hablan de los mismos problemas. Etc, 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 etc. Entonces, lo primero está, para que los que vengan digan, ah, esto, mira, un bodrio, un tostón, un tostón. O que digan, mira, no, esto es, todo, esto es lo uno, lo otro. Para que vayan cosiéndolo, desmenuzándolo, criticándolo lo uno, lo otro. Entonces, estos serían referentes, aunque fueran lo que fueran. No puede ser que uno nazca ahora y no encuentre nada y que, que creyera que es el primero. Así que, lo, lo que respecta a América o lo que sea, nosotros debemos tener un país solvente para que lo que es nuestro lo podamos Difundirlo, que la gente lo conozca. Yo dije hace poco que somos la tercera parte de la hispanidad. ¿Por qué la gente, uno de México o uno de Guatemala, lo debe, lo debe ignorar? ¿Por qué? Eso lo deben saber. Deben saber que hay otros ahí. Entonces, si fue el caso que quisiera hablar, porque el mundo, yo dije una cosa hablando con un, un señor mexicano: que hay mucha gente del mundo que, por la cuestión del racismo, nos buscan, buscan a referentes de su raza. No puede ser que pudiéramos remotamente ser referentes por lo que fuera y que no se conozca, ¿sabes? Entonces, hay una parte que ya hacemos que es escribir, otra parte que hacemos intentar que se difunda y otra parte que tiene de hacer la otra parte, la, todas las partes, y gracias Benita, siempre ha sido bueno, en, en constante en la difusión de tal, buscar la manera para que haya luz sobre, haya luz, esa luz, esta que hay aquí. Sobre los escritores de Guinea, esta manera es la única, o, o es una de las más grandes, para que se pueda hablar del futuro. Porque si lo que se escribe no se ve y, y la gente está pasando penurias por lo que fuera y resulta que puede encontrar un camino, es como una, una desgracia que esto no se haga. Entonces, hacemos el tal, diremos a lo de Guinea, que no sean tan burros, que sea un país mejor. Que sepan que no solo de pan vive el hombre, el hombre vive el pan, efectivamente. Pero el hombre, si solamente tiene pan y no tiene el resto, lo que podemos hacer o lo que estamos hablando aquí, está perdido, pero está perdido. Así que hacemos nuestra parte. Diremos a los niños que hagan su parte. Diremos a los niños que sigan. Muchas gracias, jóvenes, por lo que seguista y los demás, los que tienen mano, se dice los que tienen mano, hagan lo suyo para que eso se conozca, para que haya comunicación. Por ejemplo, ahora ves, ahora veo a Cecil, ha hecho una brillante ponencia, he visto, he visto a Rosin, ha hecho un gran esfuerzo y ha hecho una buena ponencia. Y pues esto es lo que llevará todo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Tomás. Hay varias preguntas más para ti, pero para darte un descanso, un momento, vamos a pasar con eh, preguntas para, eh, que también han llegado para las otras ponentes. Entonces, para Rosín, una pregunta. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué rol, qué papel cree que tienen eh, las mujeres, qué representación se hace de la mujer africana en la narrativa de Juan Tomás Ávila Laurel o en las novelas que haya trabajado? Sí, hablando del papel de la mujer principal de la que en esta novela como subrayada en mi ponencia, cuando más a la hora el matriarcado de las sociedades africanas precoloniales. Por ejemplo, en Pangarilene se confía el destino del continente en manos de mujeres. Eso, con eso ya podemos decir que para Juan Tomás Ávila Laurel, la mujer africana de, merece respeto. Así que hablaba en mi, en mi ponencia de un feminismo ancestral, o sea, resucitar este papel central que tenía la mujer africana en las sociedades tradicionales. Bueno, con la iglesia, con el colonialismo, el papel central de la mujer ha pasado a ser periférico. Entonces, hoy, con las novelas de Juan Tomás Ávila Laurel, resucita este matriarcado, este, este, ¿cómo decirlo? Este papel central de las mujeres africanas en la sociedad. No sé si he contestado a la pregunta de. Creo que has contestado perfectamente, Rosin. Eh, otra pregunta también para el resto de panelistas. Quizás es lo O ya pueden responderla. Eh, Diana Arbaiza eh, comenta que en efecto le pareció que la presentación que hemos hecho en este, en esta, en esta mesa habla de la diversidad de la obra de Juan Tomás y se pregunta si creemos que la literatura de Guinea Ecuatorial eh, está siendo estereotipada por las editoriales, el formato, la manera en que se presenta, su circulación, etc. Entonces, Tenesoya o Cecil, ¿queréis responder brevemente? ¿Sí? Eh, gracias, por, eh, gracias, Benita. Eh, gracias, Diana, por la, por la pregunta. Eh, yo creo que sí, que efectivamente eh, está encasillada ¿no? la literatura de Guinea pero bueno. Eh, no sé hasta qué punto, porque hasta el encasillamiento sería bueno, porque el encasillamiento sería una forma de, de visibilidad, ¿no? de, de, de existencia per se. Eh, yo creo que la, la literatura de Guinea Ecuatorial ahora mismo se publica por canales muy limitados. Eh, como han dicho antes, hay, hay novelas eh, de Juan Tomás que se han escrito en español y han sido publicadas por primera vez en inglés, lo cual da. Eh, creo que es un síntoma de, de cómo está la publicación ahora mismo en general hay una crisis editorial eh, fundamental no solamente que afecta a la literatura de Guinea Ecuatorial pero sí que a la hora de acercarse editoriales eh, por ejemplo cuando queremos editar un, un texto de, de Juan Tomás pues localizamos no la, las poquitas las escasas editoriales que se dedican a, a publicar o que han publicado en un pasado texto de Guinea Ecuatorial eh, en general la acogida es buena. Una vez que se presenta una obra, sobre todo de un autor como Juan Tomás, que es un autor con, eh, con una carrera literaria, literaria muy reconocida, pues se suelen aceptar. Pero en general eh, sí hay encasillamiento. Eh, la literatura de, de Guinea Ecuatorial está marcada en esos canales muy concretos de literatura, de editoriales que tienen un, una vía de, de literatura africana, ¿verdad? Eh, no se publica como se podría publicar. Eh, no lo sé, un autor uruguayo, que de repente se publica porque es un autor uruguayo y no es un autor que escribe en, en español, ¿verdad? Lo mismo tendría que pasar con la literatura africana en español, publicarse como una literatura en español y no simplemente encasillada en esos canales tan restrictivos que son eh, eh, pequeñas editoriales eh, con una con una idea muy clara de, de lo que de, de lo que quieren hacer no sé si respondo a tu pregunta diana muchas gracias tenemos muchísimas preguntas más esperándonos y entonces paso a otra eh, que respondería cecil y también eh, juan tomás eh, es de beatriz celaya eh, carrillo eh, para Juan Tomás Ávila, me gustaría que hablara de la idea de invisibilidad del maltrato continuo del sujeto africano y guineano, todavía ahora, dentro y fuera de Guinea. Y para Cecil, uh, me encantaron sus términos, brutalización y humillación de los cuerpos, pero parecía que no hay relaciones de poder pre o post independentistas dentro de Guinea. Sería una... Por una nueva forma de invisibilización? Yo responderé la parte que me toca. La señora Carrillo dice que hay invisibilización de la, del matrato. ¿En qué lugar? Porque, ¿sabes, señora? Si te dieron el cuchillo en el cuello, aquí, en el cuello, no es algo que debe saltar de tu cuello a un, a un libro. Como mínimo deberé saltar a, a, a la radio o a un periódico, porque te tienen que sacar el cuchillo, ¿sabes? Entonces los que tienen conciencia pueden saber que mira sobre lo que se está haciendo lucharé por esa parte y haré lo que pueda para impedir que eso se esté dando y después de la literatura, como es de más de largo avance, posiblemente no recoja estos aspectos escabrosos, pero internet Hoy en día, que todo el mundo tiene un teléfono, está lleno de, 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 de barbaridades cometidas en todos los sitios. O sea, que no creo que sea invisible, se invisibiliza nada, solamente que según qué libro, una novela, si llevas escribiendo un libro en un año entero, un mes, yo escribo un libro, ese libro lo puedo escribir un mes, así que no pondré el ejemplo de un año. Posiblemente no debas meter según qué, porque es urgente. Y esto se, se requiere de otro canal. Sí, efectivamente, como las cuestiones africanas no saltan a según qué prensa, o bien, pues como que tampoco importa, hay ciertas personas que leen solamente una cosa, entonces no no tienen acceso a estos eh, documentos en que se habla de según qué en concreto, pero no, no creo que haya ni siquiera... Bueno, lo invisible sería el poder. Por ejemplo, si se si hablara de Guinea Ecuatorial, sí que el gobierno guineano tiene interés en que qué cosa concreta cometió se, se oculte. Pero también los que están fuera del poder tienen dificultades para acceder a esos documentos, a esos testimonios. Así que posiblemente si alguna vez se diera la impresión de que se está ocultando puede ser debido a esta dificultad para tener acceso a sus testimonios concretos, pero no hay ningún interés en que se oculte nada, al menos por parte de la gente que habla conmigo y un servidor que digo bueno si está matando a alguien hay que ya sacar el cuchillo del cuello directamente y después ya hablar. Yo creo que detrás de los actos que aparecen de forma ficcionalizadas, los actos de brutalización, de humillación hay personas concretas, hay sistemas concretos, guineanos, españoles, coloniales, post-independencias uh, que se podrían y se pueden nombrar. Sí, pero, al, y, y no se trata de invisibilizar esos, pero al mismo tiempo se trata de um, constatar que los problemas, esas relaciones de poder de los cuales surgen los actos, van más allá, van más allá de um, solamente Guinea y España. Son um, relaciones de poder cuya brutalidad lo podemos ver por muchos sitios hoy día. Lo podemos ver, les doy un ejemplo, um, um, cuando estaba releyendo, el um, monte de noche estaban precisamente ardiendo las islas griegas con los campos de refugiados, ¿no? y esos son temas que van mucho más allá y pres de, de Guinea, y precisamente por eso sería un error grave y fatal de estereotipizar su obra con las prácticas um, de editoriales. Son precisamente por esa temática más grande, algo que debería ser lectura obligatoria en Francia, en Gran Bretaña, en Italia. Muchas gracias. Eh... Pasamos a otra pregunta. Eh, tenemos muchas, creo que va a ser imposible responder a todas, pero estoy tratando de ir en, en el orden en que han llegado. Esta pregunta es de Mene Manresa Bodipo, que es un artista plástico también de la isla de Anobón. Y la pregunta es, eh, para Juan Tomás, ¿cree que en el futuro los alumnos de la UNGE, Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, podrían utilizar sus novelas? como eh, requisito de lectura y, y, y para propósitos de los trabajos de fin de grado y de fin de carrera. Sí, sí, creo que sí. No, no es cuestión de futuro, es cosa de ahora. ¿Sabe? Lo que suele pasar es que eh, un geno es realmente una universidad, es como dijéramos un cuartel y es muy difícil que alguien eh, dé la nota, o sea, que dijéramos que salga de la norma. Como en esos libros hay directa o velada o lo que fuera, algo que fuera incumulado a régimen, esos libros que escribimos también están bajo censura, censura ahí en, en la universidad. De tal manera que es el mismo profesor, quien fuera el tutor, el que diría, mira, sabes que ese libro tiene ese contenido y no puedes usarlo. Bien. Pero al margen de eso, y eso se da, y por eso nunca nos han llamado a la ONG y por otras cosas. Sí, que ahí yo conocí a más de uno. O sea, yo sé que en, eh, Trifonia Melibea es profe y siempre ha recomendado mis libros eh, en sus clases y los han leído. Y yo una vez fui ahí para un asunto y estaba sentado y bueno, había una señora que me miraba fijamente, bueno, una, una alumna. Y bueno, como no estaba yo, ¿cómo no? Yo digo, ¿qué pasaba? Si, ¿Qué estaba pasando? Entonces fue una, me, me conocía como autor. Y me dijo que efectivamente estaba eh, escribiendo su tesina, no recuerdo lo que era, y que había elegido precisamente eh, eh, Avión de Ricos, Ladrón de ciertos. Avión de Ricos, no hablé de ese libro porque no me tocó, pero es uno que está centrado en la comunidad de la gente de Riomuni, lo que se llamaba Riomuni, de la comunidad fan. Y entonces a los de la etnia fan les gustó mucho porque habla de lo, lo que conocen muy bien. Y como es un libro que hubo un tiempo que había más de un ejemplar en Guinea, pues esa alumna lo utilizó para su trabajo de medicina. Quedamos en que me mandarían algunas preguntas para que yo le aclarara algún punto, pero como yo iba también casi la conocí al, y al día siguiente me iba, pues bueno, yo creo que la, la contingencia que le surgió lo resolví de alguna manera, así que no me hizo la pregunta. Pero yo creo que sí se dará, Mene, mene te lo digo, sí que se va a dar. Así que, pues, poco a poco, cuando dejemos de escribir libros críticos contra este hombre, entonces los podrán leer mejor. Pero bueno, no nos, puede, no nos, podemos pedir que dejemos de escribir algo crítico contra un señor que está impidiendo que los niños sepan, que los niños conozcan, que los niños pequeños aprenden el ABC y todo esto, ¿saben? Así que poco a poco. Muy bien, otra pregunta más para, para Juan Tomás. Eh, es de la doctora Odome Angón, eh, profesora de filología hispánica en la Universidad de Cheycanta Diop en Dakar, y pregunta: que ¿por qué la novela eh, Red Burdel eh, tiene el título en, en inglés o en spanglish? Si el contenido es mmm, una historia que no tiene eh, relación alguna con ese contexto lingüístico. ¿Cómo sabes que no tiene contexto? Bueno, no importa. Doctora Adam Angon, para todos los panelistas. Muy bien. La pregunta es buena, pero el voy es una cosa. Si no pusiera yo ese título de Red Burdel, ¿ahora no preguntaría de él. Entonces sería un libro soso, ¿sabes? Entonces ponemos todo esto para que la gente sepa que, mira, conocemos cómo se puede errar si fuera el caso. Pero en todo caso, el Red Burdel es el nombre de un burdel. Que los dueños eligieron ese nombre para esto. Entonces, yo simplemente soy un amanuense y lo elijo y lo pongo como está, señora. Así que es lo que es. Gracias por la pregunta, ¿eh? Sí, pero había una señora de, de la Universidad de Cork que hizo una pregunta que lo vi antes, ya, ya lo, no lo viste. Eh, sí, podemos volver ahí, pero es otra pregunta más sobre este mismo libro de Lucas Oló sí. y pregunta. Sí. Que, ¿Qué espacio ocupa Guinea, la Guinea Ecuatorial contemporánea en la narrativa eh, de este libro? ¿Este libro? Ah, de, bueno. De Red Burdel, perdón, de Red Burdel. Sí, Esto sí De eso eh, estábamos hablando. Mira, Red Burdel pone, Red Burdel, después debajo, cuanto más había Laurel, después debajo una foto mía. Puede preguntar qué espacio ocupa, es que, es que el espacio, espacio, cuando miren la foto, miran, oh, hombre, ese dónde es, y luego irán atrás, eh, Juan Tomás nació en ya ocupa un espacio, ya está, está redigiendo la historia a Guinea Ecuatorial. Eso ya es suficiente, ¿saben? ¿eh? Porque efectivamente gente del extranjero mira el libro y dirán, ah, fíjate tú, ese hombre escribe de la China y no habla de Guinea Ecuatorial. No, ahora tenemos que decir que todo, lo que lleva el nombre de un guineano hace que redirija la información. Ah, ¿y dónde está Guinea? ¿Sabes? Cada vez, cada vez. No sé si ha leído el libro, pero sí que Guinea saldrá alguno porque Guinea es un país de África y estábamos hablando del trigo, ¿no? De Mozambique, eso para otro país. Y bueno, si sí, como se habla de negros, siempre Guinea saldrá, aunque con lupa tienen que mirar muy bien. Pero ya he dado la, la respuesta correcta que mi nombre, nunca dejaré de decir que yo soy de Guinea, para mí es lo primero que es uno de Guinea Ecuatorial. Después, cuando vayamos a leer, sabrán formas de expresión que solamente se utilizan en Guinea, en el caso de que fuera el caso. Así que sí que hay espacio, ocupa ese libro, sí que tiene algo que ver con Guinea. Y muchísimo, porque, ¿saben? Perdona que me alargue un poco. Se suele decir que eh, suelo decir que por más futurista, por más ciencia ficción hagas, siempre haces ciencia ficción desde un punto de vista referencial, desde donde eres. Si es de la Tierra, de dónde es, tu país, lo uno, lo otro. Cuando te vas divergiendo de una realidad, tu punto de referencia es de dónde has partido. Así que si ven un libro que a veces, como escribí Panga, que es una distopia, aparentemente, si buscaran, verían raíces guineanas muy profundas. Así que ese libro, el Red Burdel, tiene efectivamente muchos, muchas cosas guineanas. Bien, pasamos ahora a la pregunta que mencionabas antes de la profesora Sheana Ryan de la Universidad de Cork, en Irlanda. Y ella pregunta, en su opinión, ¿se está haciendo más fácil ahora para los autores de Guinea Ecuatorial publicar sus libros en editoriales españolas? Estoy pensando en las dificultades que ha experimentado con la publicación de The Guru Pledge, eh, por ejemplo, que ha salido en inglés y nunca se publicó en castellano todavía. Los escritores africanos que escriben en español todavía tienen mucha, eh, muy poca presencia en las librerías españolas, muchas dificultades para entrar en el mercado editorial. La dificultad es para publicar, que tenemos nosotros. Persiste pero existe sí, no importa quién fuera sabes que aunque eso, este eh, eh, este país no tiene los parámetros de marginación que hay en otros países como dijéramos supongamos México para no ir más arriba y que haya un jaleo. ¿eh? pero sí que este país este España sí que es, la gente es consciente de que los estos son los otros saben y como no ha habido una convivencia cultural derivada de lo que podría haber sido una, un hecho colonial masivo de muchos países colonizados, ese país durante mucho tiempo tuvo a los mismos y entonces eh, es lo que creen. Entonces, los que han venido ahora mismo nosotros, los que hemos venido aquí, que estamos tocando todas las puertas, somos los otros y además los otros de muy otros. Y este el problema de, los, de las editoriales persiste todavía y... En mi particular caso, no hace falta contar todo lo que hay que hacer o lo que hemos hecho, pero ¿saben qué? No he dejado de escribir. Porque el hecho de que se pudiera hablar hoy del libro de Cuando Guinea se iba por más, es porque, por más que viera las dificultades para publicar cada libro, yo he persistido y, bueno, posiblemente pase el tiempo y algún libro no conozca la luz, pero no podemos, yo alguna vez lo hablé claro durante mucho tiempo a unos señores, que uno se anquilosa cuando encuentra una negativa y se queda ahí. Porque todos los libros que tengas tiene que salir, escribe aunque no te diga nada, no importa que luego lo cojan en tu casa, lo uno o lo otro. Pero si fuera el caso de que... Eh, 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 publiqué en un libro de hace 20 años, sí que se puede notar el paso del tiempo, lo noté con un libro de un amigo mío de Camerún, que le dije, yo sé qué pasó con ese libro, lo escribiste en aquel tiempo que nos conocíamos, y como no encontraste editor, lo dejaste ahí, que si hubiera hecho como yo, ven, tengo este libro que escribí hace un año, y tengo también inéditos, de hace, a lo mejor, pues, 10. ¿eh? Entonces, como no podemos estar llorando por esto, debemos ahora mismo, yo digo en los cineanos encontrar caminos para eh, sacar adelante la producción literaria, historia, la literaria de los jóvenes, de quien venga. Pero hay una cosa que hay que contar, con la que hay que contar. Y hay que, todo el mundo lo tiene que saber. No porque seas marginado, no porque le desconozcas, no porque eh, eh, te odian, no porque te marginan, seas un buen escritor. ¿Sabes? Pero que puede dar el caso de que eh, te empujes tanto por sacarlo creyendo que lo único que te pasa es porque te están marginando por tu procedencia, cuando realmente no se dio el caso de que alguien valorara tu trabajo. Entonces, los guinanos tenemos que saber esto. Que no porque es pequeño es bueno no porque es marginal, no porque es rechazado, es bueno tenemos que hacer autocrítica y encontrar apoyos entre nosotros para decir a ver, mira lo que he escrito hay estas formas, qué es lo que ves, qué es lo que crees y esto se tiene que empezar a hacer ahora para que cuando haya una posibilidad más grande tengamos, hallamos tengamos el trabajo hecho y entreguemos Uh, bueno, trabajos de cierta calidad, ¿sabes? no porque seas, te van a exigir que seas un premio Nobel, pero que sea lo mínimamente decente. Bueno, muy brevemente porque nos avisan de que tenemos solo como seis minutos eh, antes de, de tener que cerrar el panel. Entonces, súper breve, hay una pregunta para Cecil. Uh, de Mónica Macías en, en el chat que dice que le ha gustado mucho el panel, pero quisiera saber eh, un poco más si tienes datos o documentación que pudieras compartir con ella sobre eh, el hecho de que Macías ha, eh, eh, ha intervenido el, eh, la vacuna eh, en Anobón eh, cuando la epidemia de cólera. Gracias por la pregunta. Um, es un problema que tenemos también después con el asunto del año 88, que efectivamente es difícil de encontrar pruebas porque um, material escrito desaparece en esas situaciones, pero lo que sí hay es testimonio, testimonio oral, testimonio pasado en la literatura, por ejemplo, también... Um, transmitido por textos como los de Juan Tomás, pero también mencionado en la obra de, um, por ejemplo, Francisca Zamora. Y, pero queda hacer investigaciones, investigaciones de, basadas en, por ejemplo, documentos de organizaciones internacionales que intentaron llevar la ayuda, pero al mismo tiempo de historia oral. Muy bien. Entonces, eh... Había también varias preguntas eh, con respecto a los libros de Juan Tomás Ávila Aurel, si están disponibles, dónde se pueden conseguir, etc. Eh, por problemas de tiempo la responderé yo, solamente por, por la brevedad que nos surge, ¿no? Y decir que eh, casi todos sus libros, publicados a partir del 2009, eh, la novela Ar del Monte de Noche, ¿no?, eh, se encuentran fácilmente en las librerías y en cualquiera de las plataformas digitales también. Se pueden encontrar en la Casa de Libro en España, en Amazon, eh, se consiguen también en, en Guinea. Hay eh, espacios en donde estas novelas se pueden adquirir eh, en Guinea y algunas librerías, ¿no? Y, por supuesto, están siempre disponibles, tienen varios ejemplares, en los centros culturales eh, españoles de Bata y de Malabo y en, y en la Biblioteca Nacional de, de Malabo y en otros lugares también. O sea que todos sus libros, a partir del 2009, son fácilmente eh, adquiribles. De las primeras obras de los años 90, bueno, está el recopilatorio que he mostrado al comienzo de esta sesión, eh, que es el libro eh, preparado por Elisa Rizo, ¿no? en el 2012 y muchas de las obras tempranas de Juan Tomás eh, se recogen ahí también. Entonces, eh, aunque tenemos muchas preguntas más, les pedimos disculpas, no podemos responder ni a las del chat ni a las que llegaron por privado, son muchas más, pero agradecemos a la audiencia que nos ha seguido. Agradecemos otra vez a los centros culturales y a todas las personas que está, han estado detrás de este proyecto eh, para coordinar voces desde tantos espacios distintos y esperemos que esta eh, sea una de muchas ocasiones futuras y sobre todo que sigan existiendo plataformas como esta. Para diseminar la obra literaria, el trabajo artístico, la creación intelectual de todos los artistas, escritores, pensadores, críticos, críticas, etcétera, que hay también en, en Guinea Ecuatorial ¿no? y, y que estén en diálogo con mucha más gente eh, fuera de ahí. Han preguntado también si se va a grabar o si se ha grabado el evento y les remito a las páginas web o que sigan por las redes sociales Facebook y Twitter a los dos centros culturales de español y malabo. Les pueden seguir por Facebook, les pueden seguir por Twitter, pueden seguir sus páginas web, pueden suscribirse también para recibir eh, su, la revista semanal, el calde, calendario de actividades en su correo. Y les informarán cuando la grabación de este evento esté ya disponible en las redes para que eh, la puedan uh, ver otra vez, escuchar o para que la tengan a mano. Muchas gracias de nuevo. Eh, gracias eh, especialmente a Juan Tomás Ávila Laurel. Enhorabuena. Esperamos... Muchos proyectos más, otros 20 libros en los próximos 20 años. Muchísimas gracias a Rosin, eh, que se ha unido a nosotros desde Camerún con algunas dificultades y todo se pudo solucionar, solucionar muy bien. Y estamos muy contentos de lo que has compartido con nosotros. Decir a todos que ella está publicando uh, algunos artículos en estos momentos sobre estos temas de las novelas de Juan Tomás y la cuestión del afro, afrofuturismo en la literatura. Así que esperamos leer sus ensayos y también su tesis doctoral. Muchas gracias a Tene Soya que ha preparado la edición anotada de la penúltima novela de Juan Tomás. Eh, cuando a Guinea se iba por mar. Esperamos que la, novela, que la novela se siga diseminando muy bien y que haya futuras ediciones de otras obras. Y muchas gracias, Cecil, por todo el trabajo de investigación histórica y de historia de la ciencia que tú haces con, eh, con respecto a Guinea y sé que en los últimos ensayos, concretamente con respecto a la isla de Anogón. Eh, historia de la ciencia y cómo eh, la historia de la, el estudio de la historia de la ciencia desde la perspectiva de la situación concreta de Anovón hoy y Anovón eh, históricamente en las últimas décadas muchas gracias a todos a todas buenas noches eh, a los que se unen a las que se han unido a esta sesión desde tantas partes diferentes y uh, si quieren descargar el chat para ver el, el, la narrativa de las preguntas que han ido surgiendo, saben que lo pueden hacer en los puntitos que están eh, al lado del chat abajo de todo. Muchas gracias y cerramos la sesión entonces.